como toda una campeona, fue recibida en el despacho superior la cabo segundo Ateina Bailón, quien con orgullo le mostró al director de la Policía Nacional, el ingeniero Julio Armando Molto, la medalla de oro que obtuvo en la categoría de los 75 kilogramos peso welter durante la Copa Internacional de Boxeo Independencia Nacional celebrado en República Dominicana. El ingeniero Molto le hizo entrega de bonos como un reconocimiento a su valioso aporte al boxeo nacional, expresando el orgullo y alegría que representa este triunfo para los panameños. La cabo segundo Bailón es un orgullo para la policía y para todos sus compañeros. Acaba de ganar otra medalla de oro en República Dominicana en una final contra una competencia con una puertorriqueña. Definitivamente todos sus compañeros en la Policía Nacional estamos muy orgullosos de ella. Ella tiene una meta, que es llegar a las Olimpiadas, y va a tener el apoyo de su policía, de todos sus compañeros y sobre todo de su país, porque ella está representando a Panamá. Y es un orgullo para nosotros que una miembro de nuestra institución sea la que represente a Panamá en todas estas competencias. Deja un alto orgullo al país y sobre todo a su policía, que aquí la queremos mucho. Felicidades. Para esta joven boxeadora, la fortaleza y disciplina adquiridas como policía la han ayudado a seguir adelante, logrando un total de 8 medallas, 7 de ellas de oro y una de bronce. También el apoyo de sus compañeros uniformados ha sido fundamental en su preparación, como ella misma nos comentó. Bueno, la verdad me siento muy orgullosa de mí misma, súper feliz, gracias al apoyo de la policía, igual a el de Pandeporte, que es el que me apoya también. Y me siento orgullosa de que estoy haciendo buen desempeño afuera y dentro del país. Ateina se ha destacado en varias competencias internacionales, como los Juegos Bolivarianos en Perú y los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en Costa Rica, ambos durante el 2013. Después de haber derrotado recientemente a la brasileña Flavia Figueredo y sumar así otra presea de oro para Panamá, Ateina Bailón no perderá un minuto para continuar su entrenamiento. Están próximos los suramericanos en Chile a celebrarse en marzo y los Juegos Centroamericanos y del Caribe programados para el mes de junio, en los que de seguro nos dejará en alto. Felicidades a Ateina Bailón, la gran familia policial te apoya y desea que sigas cosechando muchos éxitos más. Felicidades, con cámara de Jorge Cubilla y Arieli Crespo, Policía Nacional.